Entre 1865 y 1870 ocurre la mayor guerra de Sudamérica. Durante 5 años, las aguas de los ríos Paraná y Uruguay bajarán teñidas de sangre. Una guerra desigual que pone fin a la experiencia política de una nación que defiende su autonomía. Luego de enfrentar a la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, Paraguay pierde el 40% de su territorio y las 2/3 partes de su población. De 600.000 habitantes, apenas sobreviven a la guerra 200.000. Hay un dicho que dice que son ecos que vuelven cada 100 años. Ellos cuentan que cada vez que se descomponía el tiempo, empezaba a escuchar las voces de mando. Cuando venía un contingente de caballería, sus arreajes empezaban a hacer todo ruido. Se escuchaba, por ejemplo, los buques cuando se movían, dice. Se escuchaban como si fueran griteríos de personas, como si fuera un ataque, un avance cuando se hace así, ¿no es cierto? Se escuchaban ruidos de cañonazos. Se escuchaba como si el monte se cayera todo. Por supuesto, el otro día uno miraba y no se movió una sola hoja. Civilización o barbarie es la consigna que guió a los gobiernos aliados en su lucha contra el Paraguay. La guerra de la Triple Alianza es un enfrentamiento del siglo XIX. Guerra de entreveros y de huellos, bayoneta y cañones. Pero también anticipa a las grandes guerras del siglo XX. Trincheras, acorazados, telégrafos, negociados, corresponsales de guerra, matanzas masivas. Las tropas movilizadas superan los 300.000 hombres. La fotografía es otro rasgo de su modernidad y le da carácter propio a una guerra que también se libra en las imágenes. Porque 5 años ha devastado al Paraguay. Aún no nos recuperamos nosotros de esa guerra, aún seguimos sufriendo las consecuencias. Nosotros con esta guerra no solamente perdimos el territorio, casi desaparecimos. Perdimos nuestra lengua, perdimos nuestra identidad, perdimos territorio, perdimos a nuestra gente. Y es difícil sobresalir de esa hecatombe y sin embargo seguimos existiendo, ¿verdad? Para la nación paraguaya fue una guerra total. Comprometió por entero a su economía y a su población. Puso toda la producción a su servicio y terminó incorporando a mujeres, niños y ancianos. El pueblo paraguayo no fue el único derrotado. De los 20.000 soldados argentinos muertos, la mayor parte eran gauchos. Muchos de ellos no murieron en los campos de batalla, sino a causa del hambre y las pestes. De los 50.000 brasileros muertos, la inmensa mayoría eran desheredados o esclavos. Pobres, gauchos y esclavos. Para las clases dominantes, eran vidas que podían perderse sin cuidado. Las consecuencias más desastrosas de la guerra llegaron incluso hasta Buenos Aires de la manera menos esperada. Mucho se ha dicho y se sigue diciendo acerca del Paraguay de Francisco Solano López.
que era una tiranía y que sus habitantes vivían como antes de la llegada de los españoles. O que era el país más desarrollado de América del Sur. Lo cierto es que desde los años del gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguay desanda un camino político y social que lo diferencia de los otros países de la región. El Estado paraguayo se había potenciado enormemente en la época de Francia cuando él confisca las estancias, sobre todo, de sus enemigos políticos, que eran las 100 familias que constituían algo así como la aristocracia asunceña. Llegó a transformar el Estado paraguayo en el mayor propietario de tierras, las repartió a los campesinos guaraníes y además creó una institución muy singular, las llamadas Estancias de la Patria, que fueron 76 grandes estancias donde se trabajaba para producir alimentos y también para fabricar las herramientas básicas para la agricultura de aquella época. Uma sociedade extremamente singular, né, dominada em boa parte pela economia pequeno mercantil, né, pela economia, pela pequena produção artesanal, né, pelo pequeno comércio, né, que transforma o Paraguai indiscutivelmente numa grande sociedade camponesa, centrada fortemente na pequena propriedade, de fato, né, ou de exercício, arrendada, né, algo absolutamente singular em relação ao Brasil e fortemente singular em relação à Argentina, né, com a destruição que se vivia crescente, uma das razões dessa guerra, dessa economia do interior, né, das provinciais à Argentina. O governo de Bartolomé Mitre desde Buenos Aires e o do imperador de Brasil, Pedro II, hacen propia la tarea de aniquilar esta realidad política y social. El Paraguay de Solano López obstaculiza la expansión del capitalismo de libre mercado en la región y contrasta con el predominio de las minorías que se hacen fuertes en Brasil y en la Argentina. Paraguay es un objetivo a atacar. Nunca el sueño emancipador de San Martín, Bolívar y Artigas se vio tan postergado como durante los 5 años de la guerra. Narrar esta historia no es tarea sencilla, porque los vencedores han querido borrar sus huellas, desterrar su memoria, erradicándola incluso de los programas de estudios escolares. Si bien hay información que nunca llegará a conocerse, ya que los archivos paraguayos fueron saqueados y quemados con alevosía durante la ocupación de Asunción, sobrevivieron periódicos hechos durante la guerra, como Cacique Lambaré o Cabichuí, este último impreso en el frente paraguayo. Hoy, en Paraguay, la Guerra Guazú, la Guerra Grande, vive en muchos de sus habitantes, en las trincheras que perduran abiertas. ¿Cuándo comienza la guerra del Paraguay?
Las interpretaciones que ven en Francisco Solano López un monstruo, heredero de Rosas y del caudillismo americano, afirman que la guerra comenzó con su agresión injustificada a Corrientes. Pero hay un acontecimiento fundamental que evidencia que la guerra empezó antes. El 2 de diciembre de 1864, la ciudad uruguaya de Paysandú es sitiada por tierra y por agua. Al frente del asalto se encuentra el general uruguayo Venancio Flores. Cuenta con el apoyo del gobierno argentino y del Imperio de Brasil. Esta agresión significa la ruptura del equilibrio regional en el Río de la Plata, porque la banda oriental es la única garantía con que cuenta Paraguay para su navegación exterior. Caudillo del Partido Colorado, Flores pretende derribar al gobierno legítimo de su país, Uruguay, aliado de los federales argentinos y de Paraguay. El pueblo de Paysandú, dejando incluso de lado las diferencias políticas, se prepara para enfrentar la agresión. Leandro Gómez está a la cabeza de la defensa. Dada la masiva presencia militar del Imperio del Brasil al servicio de Venancio Flores, las fuerzas enfrentadas son desparejas. Mientras aguardan la llegada de las tropas de Montevideo y la ayuda paraguaya, los habitantes de Paysandú, los gauchos de las provincias argentinas y el Paraguay tienen sus esperanzas puestas en el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Anhelan que encabece una inmensa reacción que ponga freno al Imperio de Brasil y a los intereses porteños representados por el presidente Bartolomé Mitre. Paysandú es un emplazamiento clave. Después de Montevideo, la segunda ciudad de la banda oriental. Es además el centro de toda una región que conforma Paraguay, Corrientes, Entre Ríos y Uruguay, ligada por profundos lazos culturales e historia, que hacen que lo que ocurra en Paysandú repercuta inevitablemente. En 1749 ya, en mapas de los padres jesuitas, aparece nombrado Paysandú. En la geopolítica de las misiones, desde el siglo XVII, desde el 1600, era un punto importante, porque la navegación del río Uruguay era mucho más empleada que el río Paraná, que costaba muchas semanas y meses en barcos a vela remontar. Vale decir que, sin exagerar, así como tenemos ahora la autopista de la Ruta 14, era un poco como una Ruta 14 de toda una geopolítica de la zona más poblada, que eran alrededor de 150.000 personas que utilizaban el río Uruguay. Los pobladores de la zona se desplazan de un lado al otro del río. En 1864, las fronteras nacionales no están del todo delimitadas. Las viejas pretensiones del imperio brasilero sobre la banda oriental se renuevan en esta coyuntura. Sus tierras fértiles, ricas en ganado, son codiciadas por los grandes propietarios del Río Grande do Sul. O general Neto, o antigo herói republicano da Guerra Farroupilha, representante de um grande estancieiro e um grande escravista no norte do Uruguai, exige da corte, né, uma intervenção que restaurasse, né, a hegemonia imperial rio-grandense sobre o norte do Uruguai. Mitre vê a oportunidade de unificar a região bajo as bandeiras do liberalismo. Derrotando a los blancos orientales, sabe que su proyecto se fortalece en la Argentina. Por lo tanto, desde Buenos Aires, brinda su apoyo a Venancio Flores. Lo acompaña al puerto de Buenos Aires para embarcarse en dirección al Uruguay el ministro de Guerra de Mitre. Venancio Flores había sido uno de los generales de Mitre que después de la batalla de Pavón se dedicó a degollar prisioneros. Tuvo todo el apoyo del mitrismo, cosa que fue vox populi, por más que se negara, por más que se hicieran los inocentes, era bien claro que era política del mitrismo derribar ese gobierno. El 16 de abril de 1863,
Venancio Flores parte en el buque de guerra argentino Caaguazú rumbo a la costa oriental del río Uruguay. La llamada Cruzada Libertadora significó casi 2 años de guerras continuas. Solo se definirá el triunfo de los colorados tras la intervención del imperio. Salida de Buenos Aires la expedición de Flores y traído el Brasil por Buenos Aires a la banda oriental, todo el mundo comprende que la banda oriental es el camino y que las provincias y el Paraguay son el fin. Paraguay considera la intervención del imperio en la banda oriental como una declaración de guerra y responde. En noviembre de 1864 avanza sobre territorios en disputa con Brasil en la región del Mato Grosso. Cuando comienza el sitio de Paysandú, Brasil y Paraguay ya están en guerra. El 1 de diciembre se inicia la defensa y el sitio a Paysandú. Ese día se ven llegar las fuerzas de Flores. Vienen del sur. Van tomando en la ciudad de Paysandú, la gente en las azoteas mirando qué era lo que pasaba, qué era lo que venían entrando. Era un silencio aterrador, según nos cuentan las crónicas de la época. Por otro lado, en la jefatura de policía estaba reunido el general Leandro Gómez, el general Lucas Pires y su plana mayor. Son 12 manzanas que forman el sitio de Paysandú, forman el lugar donde se pelea. Urquiza es el único que puede poner freno a esta agresión. Entre Ríos ha tenido siempre una relación fraterna con la banda oriental. Las familias se entremezclan y los hombres de un país buscan trabajo en el vecino. El mismo Urquiza ha cruzado infinidad de veces el río Uruguay y entre sus ejércitos ha contado siempre con oficiales y tropa oriental, quien inmortaliza las batallas que le dieron poder y presencia en la región es justamente un pintor uruguayo, Juan Manuel Blanes. Sus triunfos militares están representados en el Palacio San José por 8 pinturas de importante tamaño. Pago Largo, Don Cristóbal, Sauce Grande, India Muerta, Laguna Limpia, Vences, Caseros. Juan Manuel Blanes es elegido por Urquiza, dada su condición de pintor americano. ¿Habrá un nuevo cuadro que, además de un triunfo, celebre su lealtad con el federalismo y la causa popular? A pesar del silencio del caudillo, son muchos los entrerrianos que dan su apoyo a los sitiados de Paysandú. Venimos por nuestra voluntad a combatir al infame invasor Venancio Flores y sus hordas de bandoleros alimentados y sostenidos por el oro de nuestros encarnizados enemigos, los porteños unitarios. Sabemos que el gobierno de Entre Ríos aconseja la abstención en esta lucha. Pero ¿cómo permitir que enemigos feroces se armen aquí en acecho de nuestro porvenir? La troya americana porque lo es, todo lo es vacuna de valientes y cuna de honrados frente y frente. Tanto Oribe como Leandro Gómez eran masones, igual que Urquiza. Y en la reorganización de la masonería de Entre Ríos, en la década de 1850, como justamente estaba enfrentada la confederación con Buenos Aires, la reorganización masónica y la unión no se hace con la logia de Buenos Aires, sino que se hace a través de la logia de Montevideo. Y la más importante de la provincia, que era la de Concepción del Uruguay, que era la logia Jorge Washington, de la cual era venerable el general Justo José de Urquiza, era a través de Leandro Gómez, que incluso viajó muchísimas veces a Concepción del Uruguay para reorganizar las logias.
En Urquiza están puestas todas las miradas. Son tantos los compromisos que unen a Urquiza a Paysandú que se sigue esperando su pronunciamiento decisivo para la suerte de toda la región. Empiezan a llegar el comandante Tamandaré y 5 barcos al puerto de Paysandú. Largan unos tiros, parecería que están como buscando los ángulos para cañonar Paysandú. No se había visto hasta entonces nada semejante. Era la primera vez que una ciudad oriental o argentina sufría un bombardeo de esta forma. Se hablan de 15.000 hasta de 20.000 hombres sitiando este pueblo de Paysandú, acá en esta plaza. Están 1.200 hombres, de los cuales 200 son soldados. El resto son ciudadanos comunes, el carnicero, el panadero, el estanciero, el peón, defendiendo esto contra 40, 50 cañones que están hacia el norte de la ciudad, en un lugar llamado Las Tunas. El 9 de diciembre de 1864 se pide una tregua y son evacuados los ancianos, los niños y las mujeres. Solo quedan en Paysandú 15 de ellas, que han decidido permanecer en la defensa junto a sus maridos. Los evacuados acampan frente a Paysandú, en la isla argentina llamada de la Caridad. Aquello era un enorme campamento formado por carpitas y enramadas para protegernos del rigor del sol, pues hacían días de calor horrible. Las carpas estaban hechas con encerados que nos prestaron los buques extranjeros y otras con arpilleras, ramas y hasta con manteles, colchas y vestidos. La isla parecía temblar como si sintiera las sacudidas de la ciudad estremecida por el terrible bombardeo de mar y de tierra. Paysandú se aniquilaba. No podría resistir. Los entrerrianos envían víveres a los refugiados. Este hecho dará el nombre a la Isla de la Caridad. Pero al mismo tiempo, mientras Paysandú resiste con sus últimas fuerzas, Urquiza se reúne con el jefe de caballería del imperio, Manuel Osorio, y cierra la venta de 30.000 caballos de su propiedad. Los muertos abundaban por todos lados. Ya no había un solo lugar en la plaza donde pudiera enterrarse. No había ni tiempo ni lugar. Eso sucedía el 31 de diciembre del año 64, 1864. Y entonces Leandro Gómez y su plana mayor se reúnen para pedir tregua. Y llega la noche del 1 al 2 de enero. Ingresan los soldados brasileros y le dicen a Leandro Gómez: general, dese por prisionero. El jefe de la resistencia de Paysandú, Leandro Gómez, es fusilado por un pelotón de hombres de Venancio Flores. En esta pared fueron fusilados Leandro Gómez, Eduviges Acuña, Juan María Braga y Federico Fernández. El 2 de enero de 1865 cae Paysandú. Urquiza pudo evitar que la Guerra del Paraguay tuviera aquí su primer capítulo. Cientos de cadáveres que permanecen en las calles son arrojados por los ocupantes a una fosa común. El cuerpo de Leandro Gómez fue tirado acá para que desapareciera. No recuerdo si fue al segundo día o al tercer día en que el doctor Mongrel más Mariano Pereda vienen, reconocen el cuerpo y lo esconden,
lo entierran de vuelta en este cementerio. No sabemos en qué lugar. El cadáver de Leandro Gómez, apenas muerto, ya había sido vejado. Sí, exacto. Entonces temían que siguiera siendo vejado. Por lo tanto, había que conservarlo de alguna forma. El 20 de febrero, Venancio Flores y las tropas imperiales entran victoriosas a Montevideo. De esta forma, la Triple Alianza obtiene su primera victoria. La guerra ha comenzado. A comienzos de enero de 1865, cuando Paysandú acaba de caer, Francisco Solano López pide a Buenos Aires, por consejo de Urquiza, autorización para pasar con sus tropas por el norte de Corrientes. Quiere llevar la guerra a Brasil, también por Río Grande do Sul. Pero argumentando la neutralidad argentina, Mitre le niega el paso a López. La neutralidad de Mitre, que más bien es neutralidad, no significa sino un sistema de hostilidad disimulada mediante la cual se da o pretende darse la comodidad de hacer la guerra a los otros sin que los otros se la hagan a él. En esos mismos días, el diario de Mitre afirma que la República Argentina está en el imprescindible deber de formar alianza con el Brasil, a fin de derrocar esa abominable dictadura de López y abrir al comercio del mundo esa espléndida y magnífica región. La negativa del gobierno argentino, que ya obraba de acuerdo con el Brasil, junto con los insultos que la prensa porteña le dedicaba a López y a su mujer, Madame Lynch, terminaron de exasperar los ánimos del presidente paraguayo. Julio Victorica es enviado por Urquiza a entrevistarse con Solano López en Asunción. El mariscal argumenta que si el caudillo entrerriano se muestra decidido a enfrentar a Buenos Aires, luego lo ayudará a que vuelva a la presidencia de la Argentina. Pero ante el señalamiento de que Urquiza no retomaría los viejos planes del federalismo, Solano López alzó el tono y afirmó: entonces, si me provocan, lo llevaré todo por delante. A partir de que cae Juan Manuel de Rosas y Urquiza establece la libre navegación de los ríos, quedó abierta una ancha avenida cuyo final era Asunción. Se iba a tratar de poner a los paraguayos en el comercio, como se decía vulgarmente, de manera que el río no solamente se convierte en una importantísima vía fluvial, sino que además en un camino para agresiones colonialistas. La grave situación que amenaza convertir al Paraguay en una nueva Paysandú lleva al presidente López a convocar al Congreso Nacional. Tras 40 días de deliberaciones, el 18 de marzo el Congreso paraguayo otorga a Solano López el grado de mariscal de los ejércitos patrios y autoriza la declaración de guerra al actual gobierno de la Argentina. Juan Crisóstomo Centurión tiene 25 años y es testigo de esa trascendental asamblea. Durante 5 años ha estudiado Derecho en Londres, gracias a la política de los López, que estimula la formación de los jóvenes de familias humildes. Desde su regreso a Asunción, Solano López lo suma a su círculo cercano. Centurión lo acompañará hasta sus últimos días en Cerro Corá. Malo amigo, el Paraguay podría tal vez haberse con una nación, pero con dos que necesariamente han de hacer causa común, me parece muy aventurado. Es una gran imprudencia y el que mucho abarca, poco aprieta.
A no más de 80 kilómetros de la ciudad de Corrientes, en la fortaleza de Humaitá, se concentra el grueso de los ejércitos paraguayos. Informado de estos movimientos militares, el gobernador correntino Manuel Lagraña solicita refuerzos a Buenos Aires, pero el presidente Mitre lo desoye. No acusa recibo de la declaración de guerra paraguaya y manda colocar en el puerto de Corrientes dos vapores de guerra, el Gualeguay y el 25 de mayo. Al amanecer del jueves santo 13 de abril de 1865, 3.000 hombres a las órdenes del general Wenceslao Robles bajan por el río Paraná, transportados en 5 vapores de bandera paraguaya. Pasan frente al puerto de la ciudad de Corrientes y continúan aguas abajo. Pero con una maniobra repentina, la escuadra enfila hacia donde están anclados los vapores argentinos que, aunque viejos, están equipados para la guerra. Los abordan y, mediante una breve refriega, los capturan. Enseguida, el general Robles desembarca con su tropa en una pequeña saliente de la costa, junto al fuerte La Batería, y lo toma por asalto. Doy a usted la mejor noticia de Pascua que pudiera esperar, por la que le felicito cordialmente. López pisó en la celada, nos llevó los vapores de Corrientes. Nada de reclamaciones, la bofetada ya está dada. Tendremos guerra. Cambiamos dos cascos viejos por medio Paraguay. La población correntina estaba dividida. Había un sector importante, especialmente los antiguos federales, que simpatizaban con el Paraguay. Cuando los paraguayos llegan, los reciben en la Casa de Gobierno con la bandera paraguaya izada. Nosotros los correntinos consideramos que las tropas paraguayas del mariscal Francisco Solano López invadieron la ciudad de Corrientes y por ende invadieron la provincia, si bien es cierto que ocuparon primeramente la ciudad, que no ofreció resistencia porque no estaba preparada para algo así, es indudablemente que fue tomada por la fuerza y que esto significó el inicio de lo que sería una larga guerra que nadie conocía en ese momento. El gobernador Lagraña escapa de la ciudad de Corrientes hacia el suroeste de la provincia y se instala en San Roque. En Buenos Aires, el presidente Mitre exalta los ánimos nacionalistas, llama a los porteños a presentarse en los cuarteles en 24 horas, promete llevar sus ejércitos a Corrientes en 15 días y entrar a Asunción en 3 meses. Por orden del mariscal López, el joven centurión también desembarca en Corrientes, acompañando al ministro de Relaciones Exteriores paraguayo. López quiere hacer de Corrientes un aliado en la defensa de una causa americana, en oposición a la política del imperio. Se constituyó un gobierno provisorio en el cual un triunviro surgido de una asamblea de vecinos de Corrientes, impuesta desde luego esta convocatoria por parte de Robles y las autoridades militares del Paraguay, para elegir un gobierno correntino por correntinos, pero que tengan adicción al Paraguay. Cuando 20.000 soldados paraguayos y la artillería del mayor Brugués llegan por tierra a Corrientes, el general paraguayo Robles se dirige hacia el sur de la provincia, siguiendo la costa del río Paraná. Deja en la ciudad 1.500 hombres. La ciudad de 1865 era una ciudad chata, con casas en galería, las calles eran chorreones que bajaban hacia el río.
Esto es la Punta San Sebastián y se ha salvado porque tenía un resguardo, una aduana en el extremo, porque las otras desaparecieron porque la gente se fue llevando el material para construir. Atrás está lo que se llama el Parque Cambacuá. Cambá quiere decir negro y cuá cueva. Los brasileños dejaron libres a los negros que los trajeron como esclavos, pero habían aprendido a combatir y habían visto otras formas de vida y de cerca la libertad. Entonces no corrieron el riesgo de llevarlos de vuelta al Brasil y quedaron acá. Y como no tenían de qué vivir, cavaron cuevas en las barrancas que había en esa época y vivían de limosna, pescando y demás. Ahora es una de las zonas más elegantes para residir de Corrientes, pero en esa época era lo más miserable que podía haber. El 1 de mayo de 1865, los gobiernos de Brasil, Uruguay y Argentina firman en Buenos Aires, en la Casa de Mitre, el Tratado de la Triple Alianza. El documento da inicio formal a la guerra contra Paraguay, pero se decide que su contenido permanezca secreto. El general Mitre asume la dirección de los ejércitos aliados. Había una posibilidad, una hipótesis que los mismos paraguayos no desechaban, que era la posibilidad de una alianza, cuando se produjese esta ocupación, de Urquiza y de la alianza específica de la provincia de Corrientes y de Entre Ríos, plegadas con el Paraguay para enfrentar a Mitre y así saldar la deuda inconclusa en Pavón. Pero Urquiza está lejos de satisfacer estas expectativas. Asiste a la firma del tratado secreto y promete mandar un ejército de 10.000 hombres a socorrer a los correntinos, jactándose de que los entrerrianos darán la batalla definitiva que termine con la invasión paraguaya. Mientras tanto, el general aliado Wenceslao Paunero es avisado de que en la ciudad de Corrientes hay solo una pequeña dotación paraguaya. Se lanza sobre ella apoyado por 8 acorazados brasileros y 2 vapores de guerra argentinos. El 25 de mayo al mediodía, los 10 buques aliados toman posición frente a la ciudad de Corrientes y barren las calles con su metralla. Para simbolizar la alianza, las naves argentinas llevan izada la bandera del Imperio de Brasil, mientras que las imperiales enarbolan la bandera argentina. Aquí es donde se produjo un desembarco planificado por Mitre y por sus generales, por los que lo seguían, como una forma de demostrar que estaban haciendo algo. Era el bajo fondo, por decir así, de este lado del arroyo Poncho Verde para acá. La gente de la ciudad no venía. Inclusive a los soldados les decían los pollerudos, porque parece que de noche se disfrazaban de mujeres para poder asaltar a los vecinos que andaban por acá cerca. La idea era hacer un desembarco, apoderarse de la ciudad de Corrientes, y no había un después. Los soldados paraguayos se retiran por la orilla del río tras sufrir 400 muertes, pero en el desembarco también mueren 360 soldados aliados. Paunero acampa en la plaza 25 de mayo, pero no encuentra apoyo en la población ni dispone de fuerzas suficientes para resistir el contraataque paraguayo. Huye antes del amanecer. En la precipitación del reembarco hay ahogados. Enterado de que la reconquista aliada de la ciudad de Corrientes duró solo un día, el general paraguayo Robles desatiende una orden del mariscal que lo conminaba a retroceder y continúa avanzando hacia el sur. A esta altura, el río Paraná ya es dominado por la flota acorazada brasilera, la más poderosa de Sudamérica. En los primeros días de junio de 1865, 9 buques imperiales anclan 20 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes, en un afluente del río denominado Riachuelo. La tripulación de la flota baja todas las noches a dormir al monte del lado chaqueño para calentarse con fuego de leña y evitar los mosquitos. Entonces Solano López concibe un plan para apoderarse de algunos acorazados. De tener éxito, Paraguay podría mantener la resistencia en el río y quedaría abierta la comunicación y abastecimiento en el exterior. El 9 de junio, el mariscal López se traslada desde Asunción a Humaitá en el vapor Tacuarí y establece allí su cuartel general. Dispone una expedición de 500 hombres al mando del hermano del general Robles en 8 vapores mercantes improvisados de guerra.
Las naves imperiales tienen que ser abordadas antes de que amanezca, sin dar tiempo a que se movilicen ni preparen sus cañones, obligando a la lucha cuerpo a cuerpo. Para la emboscada, López cuenta también con el apoyo de la artillería de Brugués y 2.000 fusileros, que se ubican en una barranca sobre la misma boca del riachuelo en su unión con el Paraná. Estamos prácticamente en la gran cancha en la que se libró la batalla naval más importante de la historia de Sudamérica, que es la batalla de Riachuelo. La escuadra paraguaya remonta las aguas, viniendo por el lado de la costa de Corrientes y cañoneando la flota brasileña que estaba enfrente, hacia la costa del Chaco, la flota brasileña respondiendo al fuego y produciendo estragos en las cubiertas de los barcos paraguayos, que era donde iba la infantería muy amontonada. Entonces la fila brasileña sigue hacia este lugar hasta que la artillería de la costa del coronel Brugués rompe el fuego, se arma una especie de esas de pelea de perros. Son casi 30 paraguayos que suben, barren la cubierta, los brasileños se refugian en la sentina de los barcos y se meten abajo, pero se acerca el Amazonas y ametralla la cubierta, mata un montón de paraguayos. Cuando el número se reduce, los brasileños salen y prácticamente los matan a casi todos. Algunos se salvan a nadar. Desde aquella barranca, Centurión observa el sangriento y memorable combate. Era tan nutrido el tiroteo que el agua del río parecía hervirse como si fuera bajo la acción del fuego por las innumerables balas de cañón y de fusil de todos los tamaños que caían en ella. El concierto aterrador que producía el zumbido de estas al cruzar por el aire, siguiendo diferentes direcciones, era capaz de impresionar al más sereno de espíritu. ¡Qué música! Era la del infierno que acompañaba aquella horrenda lucha con una variedad de escenas dignas para ser descritas por un Homero, pues había hombres que combatían con hachas, revólveres, espadas, bombas de mano y obuses en las jarcias, sobre las redes y cubiertas de los buques abordados. En la escritura de Centurión resuena lo que fue ese terrible enfrentamiento, el primero entre muchos que le tocará vivir. Cuatro vapores paraguayos muy dañados, entre ellos el Tacuarí, se retiran después de la lucha sin que los buques brasileros traten de impedirlo. En la batalla de Riachuelo, Paraguay pierde su improvisada flota y unos 2.000 hombres. A partir de entonces, no podrá disputar el control de los ríos ni mantener contactos más allá del Río de la Plata para adquirir armamentos y provisiones. Pero la iniciativa de López no se limita al río Paraná. 10.000 hombres avanzan hacia el sur bordeando el río Uruguay y un día después de Riachuelo ocupan la ciudad brasileña de São Borja. La guerra recién comienza. Thank you.
nada de lo que pasara en el planeta Tierra a esa altura del siglo XIX le era indiferente a Inglaterra. Nunca, general. Ese pueblo es nuestro amigo. Llámenos para pelear a porteños y brasileños. Estamos prontos. Esos son nuestros enemigos. Bajo la bandera de los tres aliados, a las puertas de Uruguayana hay 17.000 hombres y 50 cañones. Aquí se produce el desembarco aliado una mañana del 17 de abril del año 1866. Siento el quejido de seres humanos, siento ese quejido que eriza la piel. Con este combate y la muerte del coronel Pallejas, no queda más ejército oriental que el general Flores, su hijo y su estado mayor. Se vuelve habitual ver enormes piras humeantes de cadáveres. Pero la gran mayoría de los muertos son arrojados a los ríos, a pesar que las pestes por el agua contaminada terminen con la vida de otros miles de soldados.